Y volvemos, como no, con la categoría de la Segunda B Grupo 2, Club Deportivo Tudelano. Bueno, vamos a ver, ha habido diferentes encuentros, pero nos vamos a la actualidad. Vamos a ver resultados, clasificaciones y el nuevo señalamiento que va a tener lugar con el Club Deportivo Tudelano. Así que los resultados de la última jornada son los que vamos a ver a continuación en esta pantalla fija. Izarra 1, Tudelano 2, Leioa 1, Guernica 3, Bilbao Athletic 2, Osasuna B 0, Peñaspor 1, Logroñés 1, Amorebieta 1, Burgos 0, Sporting de Gijón 2, Real Unión 1, Vitoria 3, Lealtad de Villaviciosa 0, Mirandés 2, Arenas Club 1, Real Racing Club 0, Real Sociedad de Fútbol 0, Baracaldo 2, Caudal Deportivo 1. Una vez escuchados estos resultados, vamos a ver esa clasificación, cómo queda hasta esta jornada. Mirandés en primer lugar con 42 puntos, en segundo lugar Real Sporting de Gijón con 36, en tercer lugar Real Racing Club con 34, le sigue la Real Sociedad en cuarta posición con 31, en quinta posición Guernica con 30, en sexta Bilbao Athletic con 29, también con 29 el Burgos. En la octava posición el Club Deportivo Tudelano con 28, en la novena posición Logroñés con 26, le sigue la posición número 10 Baracaldo con 25, en la posición número 11 Amorebieta con 24, en la 12 Leioa con 21, en la 13 Izarra con 21, en la posición 14 Arenas Club con 20, en la posición 15 Real Unión Club con 20 y en la posición 16 Vitoria con 17, le sigue en la posición número 16 el Osasuna con 14, también con 14 Lealtad de Villaviciosa en la posición 18, posición 19 Peñaspor con 12 y cerrando tabla en la posición número 20 Caudal Deportivo con 11 puntos. La próxima jornada, el próximo domingo día 17, nos va a visitar al Estadio Ciudad de Tudela, que va a jugar a las 12 del mediodía el Athletic Club. Bueno, así que esperemos que la afición acuda y anima al equipo. Y ahora, como ya saben, bueno, ya me voy a despedir. Hemos dado resultados, clasificaciones y señalamiento. Y vamos a dejarles, pues, como ya saben, con ese reportaje, esos 6 minutos de lo que ocurrió en el último partido del Club Deportivo Tudelano. Y después escucharemos las declaraciones de Íñigo Valencia, el entrenador del club. Aquí ha sido todo por hoy. Muy buenas noches y hasta la próxima semana. Thank you.
esperado, ¿no? Creíamos que veníamos a un campo que vuelve a ser lo que ha sido estos años de segunda B, un campo muy complicado, con un equipo muy fuerte en casa, que además tenía una dinámica muy buena, y bueno, creíamos que teníamos que sufrir, que ser prácticos, creo que hemos interpretado bastante bien las condiciones un poco del partido y del rival, y hemos tenido pues también ese punto de suerte y de acierto que es necesario en el juego, y nos llevamos 3 puntos de oro. ¿El final te ha hecho temer por el resultado? Siempre hay tensión, ¿no? Más que miedo, tensión, porque la verdad que el equipo estaba muy solidario. Recordando antiguas experiencias. Estoy bien, pero sí que es verdad que no sé cuándo fue, perdimos 3-2. Exacto. El partido que además tenemos 0-1 y 1-2, y además que me tocó estar a mí también porque estaba en el exacto, ¿no? Pero no, al final cada partido es distinto y estábamos viendo al equipo defendiendo bien, lo que pasa es que ellos han empujado y en 1-2 pues todavía han estado más alas y sabemos que vamos a tener que sufrir todavía más esos 7-8 minutos. Creo que lo hemos hecho bien y más que miedo es lógicamente esa tensión siempre. Pero bueno, la verdad es que hemos estado bastante, a lo largo del partido, bajo mi punto de vista, hemos estado bastante contundentes atrás. Un buen trabajo defensivo y bueno, prácticamente no hemos sufrido. Bueno, siempre sufres porque aquí el balón vuelve muy rápido, ¿no? Aunque tú estés serio, despejas, pero enseguida te vuelve y es fácil desajustarse, romper algún fuera de juego, situaciones así, pero sufrir, siempre sufres porque hay un rival que aprieta y porque el balón vuelve muy rápido. Pero bueno, así que hemos estado bien, creo que hemos defendido desde John todo el equipo muy bien, muy solidario, hemos estado muy juntos, es un poco lo que habíamos trabajado durante la semana. Y luego en ataque pues hemos intentado ser verticales en transiciones, porque ellos entran muy bien de segunda línea y luego si les pillas pues les podemos hacer daño. Y aunque los goles no han llegado exactamente así, pero creo que hemos estado bien, hemos tenido sobre todo en la primera parte situaciones más que ocasiones claras, pero situaciones buenas de llegar y al final pues fe y por coraje, pero siempre lo hago partido. Que digo que a pesar de todas las bajas, todos los inconvenientes, hoy Yannick desde David y un trabajo también espectacular en todo el campo. Sí, por esta hora no podía menearse, ¿no? Pero sí, es lo que hablamos siempre, creo que tenemos una plantilla en la que confiamos mucho y ellos nos responden en el campo, que es donde tienen que hacerlo. Y estamos encantados con ellos y las bajas las son parte del fútbol, las vamos supliendo de la mejor manera posible y los chavales son los que luego pues, se dan el valor a sí mismos de hacer muy buenas actuaciones, como en el caso de Yannick, con Unai, que a última hora también ha tenido que entrar porque Jesús no estaba cómodo. El que tiene la oportunidad de entrar la quiere aprovechar, lo demuestra, tiene hambre y por eso salen las cosas. ¿Cómo puede cambiar un equipo tanto el domingo pasado, partido horroroso contra la Peña Sport, y hoy justamente la otra cara de la moneda? Pues porque el otro día yo llegué a hoy. Es que los partidos de fútbol todos son diferentes, si no sería muy aburrido. Y el fútbol está bonito porque, precisamente por eso, porque lo dije el otro día, porque la Peña Sport puede venir y ganarnos, que de hecho no ganó. Y el partido fue malo, pues porque era un partido con unas condiciones concretas, con viento, el campo era un rival que es la Peña Sport, no es el Izarra, y hoy es que cambia totalmente el guión y esto es como ver un capítulo nuevo de una serie, ¿no? Siempre es la misma serie, pero es que cada capítulo es distinto y por eso cambia. ¿Estos 3 puntos van a reforzar la moral anímica del equipo? Sí, está claro que después del palo del otro día lo hemos hablado en el vestuario, que el equipo creo que a mi entender nos hemos llevado 2 palos, o tres. Uno fue Zubieta con la derrota con el Sanse, el otro fue en Miranda después de creo que merecer ganar de verdad en un campo como Andúa, y otro fue el día de la Peña Sport, y hemos hablado en el vestuario que las 2 anteriores respuestas del equipo habían sido de equipo grande y que hoy era un día para dar una respuesta de equipo grande, porque creo que para ganar aquí en el Mercatón hay que ser.
satisfecho con que Ale Sánchez haya podido completar los 90 minutos, no se ve molestias. También verá a Fernando Delgado sobre el terreno de juego, pues lo que había tenido con el dedo. Contento y recuperando también gente importante. Sí, sí, está claro. Fernando nos hace sufrir un poco más cuando está dentro del terreno de juego, pero muy contentos por los dos. Alex, estábamos con dudas de si le iba a aguantar la gasolina todo el partido o no, pero cuando ha metido el gol, tenemos claro que sí. Y nos da mucho. El otro día salió, también nos dio mucho contra la Peña. Y pues, es una maravilla tenerlos y pues es lo que dices. Es que son suplentes porque estaban fuera de lujo y aquí el que entra pues es que siempre aporta y eso es lo que creo que este año nos hace tener ese puntito más igual. ¿Hasta dónde va a llegar el techo del equipo una vez cuando estén todos y todos recuperados de sus lesiones? Pues ya veremos, tienen que pasar muchos capítulos para eso. Entonces ya veremos. Esperemos que sea un techo muy alto, que sea lo más alto posible. Nosotros desde luego vamos a mirar siempre a lo más arriba posible y además es que estás obligado porque los chavales se lo exigen a sí mismos, ¿no? Lo hablamos un día en el estadio, creo que esto es como si abres un restaurante y te dan una estrella Michelin, el listón te lo has puesto tú mismo y luego tienes que, no puedes hacer, eso no puede llegar a cumplir. Entonces, esto es lo mismo, este equipo se exige a sí mismo estar arriba y vamos a tener esa exigencia, pues, a ver hasta dónde. Tiene mucho mérito, porque aquí salvo Mirandés nadie había ganado. Y ellos la Real. Y la Real ha sido lo que había partido. Además, y no creo tampoco que ganen muchos equipos de aquí, porque como digo, hay que hacer muchas cosas.